El poder mágico de el yo soy. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Arturo Rivera, escritor, bestseller, experto en la ley de la atracción. Te doy la bienvenida al portal de los deseos. Hay una palabra que es tan poderosa que todo lo que tú coloques después de pronunciarla se convierte en tu experiencia de vida. Y es la palabra el yo soy. Ya que cuando partimos desde el ser, es lo que podemos eh, conseguir para transformar nuestra vida. Pero también la podemos estancar, nos podemos atorar por estar utilizando de manera errónea esta palabra. El yo soy es una palabra que tiene un poder increíble y es lo que determina lo que vas a experimentar. Cuando tú dices yo soy pobre, eso que estás colocando detrás del yo soy es potente. Por lo tanto, tú tienes que experimentar la pobreza porque es lo que tú estás decretando. En realidad, eh, la pobreza no existe, es una ilusión que se nos ha vendido la escasez. Pero si tú lo determinas como un eh, como algo verídico, un hecho irrefutable. Eso es lo que vas a experimentar en tu vida. Muchas de las personas dicen, ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿O por qué en X área de mi vida eh, me siento estancado o estancada? Y te pones a analizar sus palabras, la forma en la que se comunica consigo mismo o con los demás, y te das cuenta que utiliza esta palabra, pero después le coloca algo negativo. Yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello, yo soy muy malo para tal cosa. Y luego se quejan de las circunstancias negativas que están experimentando. Cuando tú haces consciente que esta palabra es algo así como una clave que determina lo que tú vas a experimentar, lo puedes cambiar de polaridad. Puedes utilizar el yo soy y colocarle algo positivo que en realidad te lleve a realizar lo que quieres experimentar. Yo soy exitoso, yo soy exitosa, yo soy abundante. Cuando tú partes desde el ser, es ahí donde comienza la transformación, porque tú ya eres. Cuando tú partes de que eh, vas a crear, estás partiendo desde la escasez. Cuando tú partes desde el yo soy, es como conectarte a la fuente, es como conectarte a la raíz de la abundancia. Todo lo que coloques detrás de esta frase repercute en tu experiencia de vida. Tenemos que utilizarla de manera congruente. Decir lo que queremos experimentar, pero tomar las acciones que correspondan a lo que vamos a a colocar detrás de, es, de esa palabra. Por ejemplo, si tú dices, yo soy una persona muy exitosa en los negocios. Un ejemplo, tienes que ser congruente, también tienes que tomar las acciones que hacen las personas que tienen éxito en los negocios, hacer llamadas a tus clientes, visitar a prospectos, hacer alianzas comerciales, o si tú dices, yo soy una persona sana. También tus acciones tienen que corresponder a lo que tú estás decretando. Tienes que alimentarte bien, tienes que hacer ejercicio, caminar mínimo 30 minutos al día. Cuando tú unes la palabra, ese decreto con la acción, es cuando aparece la manifestación en tu vida. Esta es una frase poderosa, me gustaría que la hagas tuya. En realidad la has venido utilizando toda la vida, nada más que de manera inconsciente. Hoy es el momento de que la utilices de manera consciente y que te apalanques de esa palabra para que puedas experimentar una vida mejor. Te espero de visita en mi página web www.arturoriveraonline.com para seguir compartiendo más información de valor contigo. Gracias por pertenecer a mi universo y gracias por permitirme entrar al tuyo. ¡Ánimo!